Bueno, pues este es el huerto, que ya he sembrado además unas filas más de tomate y me he llevado una sorpresa hace un momentillo. He visto a un amiguito que algunos años suele andar por aquí, y si no es él, será algún compañero. Pero entre que he ido a buscar la cámara y he vuelto, pues ahora no sé si estará por aquí. Como es de color verde, pues voy a tener que buscarlo por toda esta zona. Y a pesar de que van lentos, ahora mismo no lo veo. Quedó por aquí. Y no hay manera de verlo ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, qué guapo es. Es auténtico este animalito. Llevaba ya algún tiempo que no veía ninguno. Y hay que tener mucho cuidado porque están protegidos. Y aparte de eso, que nos portamos muy mal con los animales algunas veces. Hacemos carreteras, ponemos vallas, mucho hormigón, y el hábitat que tienen ellos, pues le corta las posibilidades de desplazarse de un sitio a otro. Aquí están en libertad. He visto alguna vez hasta tres y cuatro juntos, incluso más grandes. Y aquí sí que les dejamos que vivan en libertad. Tiene unos ojos que me miran y me observan. Además, parece que está bailando, o como si le quemara el suelo. Es uno de los animalitos que más me gusta. Qué guapo. En cierta ocasión vi a uno cazando en un poste moscas. ¡Guau! ¡Qué forma de lanzar la lengua que tiene! Que bueno, pues este es nuestro amigo, que se enfada algunas veces. Ay. Y bastante que se enfada, sí. Bueno, le vamos a dejar. Y hay que tener mucho cuidado porque entre las tomateras y todo esto, como está verde, pues no lo ves. Y le puedes pisar sin querer.
Cuando asusta es cuando se ve en color marrón o tirando a negro. Tiene un aspecto bastante distinto. Y el pedazo de boca que tiene. Tranquilo, que no te hago nada. Ahí dentro tiene una lengua, pero yo qué sé, igual como el tamaño que tiene él. Y cuando la lanza, venga, engánchate ahí. Qué guapo. Además, cuando se infla y se hincha, hasta asusta un poquito, la verdad. Bueno, lo vamos a dejar ya aquí en una tomatera. Y ahora sí que ya no le vamos a molestar más.